Estamos en Derechos en Emergencia y esta semana estos son nuestros titulares. Un trabajador muerto como resultado de la represión policial contra el paro agrario en la región La Libertad. Los trabajadores de la agroexportación exigen poner fin al régimen laboral discriminatorio que desde hace 20 años recorta sus derechos laborales. La llamada suspensión perfecta de labores podría extenderse hasta abril, debido a la extensión del estado de emergencia sanitaria que ha sido ampliado hasta marzo del 2021. De esta manera, los trabajadores afectados por esta medida podrían quedar sin ingresos laborales por casi un año. Sindicato de la empresa cervecera Bacus realiza protestas contra despido de dirigentes. El secretario general Luis Amán había cuestionado a la empresa por las medidas de prevención ante el COVID-19. Guarochirí. Trabajadores de Minera Los Quenuales inician una huelga indefinida pidiendo respeto a la jornada laboral y medidas efectivas de prevención contra el coronavirus. Huamachuco. Ciudadanos se movilizan cansados de abusos a su derecho al agua y al medio ambiente por parte de la mina Suma Gold. Apurímac. Realizan paro indefinido para exigir entrega del canon minero a la empresa Las Bambas.